Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Saludos cordiales, amables televidentes. Dígame usted, con este humilde servidor de ustedes, Carlos Benoit, desde el Canal de los Campeones. Aquí Luna TV, Canal 53, como de costumbre, llegando a todos ustedes por medio de las distintas prestadoras de telecable en toda la geografía nacional, aquí en la República Dominicana y, por supuesto, a todo el planeta Tierra, gracias al concepto globalizado de transmisión a través de la red global del Internet en nuestro portal informativo. No lo olvide, la dirección de nuestro portal informativo en la Internet es www.lunatv.do. Además de estar informados y actualizados, pueden ver, escuchar y compartir nuestra programación de 24 horas que se emite en HD, en tiempo cuasi real. No lo olvide, en la red global del Internet, www.lunatv.do. Como siempre, al inicio del programa, les invito a buscar la presencia de nuestro canal en las distintas redes sociales de Internet. Busquen, por favor, si así lo desean, a Luna TV Canal 53 en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. No deje de seguirnos para de ese modo nosotros poder seguirles a ustedes y ofrecer la oportunidad para que puedan interactuar directamente con los distintos talentos del canal, a la vez que puedan expresarse con libertad en las secciones de comentarios de nuestras cuentas de redes sociales. Del mismo modo, les estoy invitando siempre a buscarnos en YouTube. No olviden nuestra presencia en YouTube a través de nuestros distintos canales, como son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo y Luna TV RD. Si lo desea, por favor, suscríbase a los mismos y marque la campanita de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión y cada nueva publicación. No lo olvide, Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo y también Luna TV RD. En Luna TV en vivo y Luna TV RD se emite en este mismo instante nuestro programa Dígame Usted, el programa que une a República Dominicana, el programa que une a los dominicanos, tanto por medio de la emisión televisiva, la emisión por Internet y a través de las líneas telefónicas, las cuales desde este instante están a la disposición de todos ustedes, amables televidentes, donde quiera que se encuentren, tanto aquí dentro del país como fuera del mismo, para que se expresen libremente a través de Dígame Usted. No olviden, 809-226-3353, ese es el número tradicional de línea del canal, al igual que el 829-631-8822, ese es nuestro número personal, nuestro móvil, nuestro celular con WhatsApp disponible. Ahí están en pantalla nuestros dos números disponibles. Y antes de entrar en materia informativa, como de costumbre, tenemos muchos temas para compartir con todos y también, lógicamente, ofrecer la oportunidad de que sean ustedes que se expresen libremente a través de nuestro exitoso programa. Bueno, pues quiero sacar un instante muy personal, muy mío, muy profesional para celebrar el Día Nacional del Locutor Dominicano. Yo soy locutor por encima de todo. La comunicación es mi vida, es mi profesión y lo que prácticamente decidí estar al servicio del pueblo. Esa es la palabra quizás más sincera que puedo decirles. Usted dirá, ajá, qué bonito, usted está al servicio del pueblo, pero por eso gana dinero. Ajá, no voy a salir a pedir. La dignidad de una persona está en lo que puede hacer para no tener que depender de los demás y hacer todo lo que pueda por los demás. Sí, mi profesión, sí, el talento que Dios puso humildemente en mi persona, la crianza que recibí, los ejemplos familiares, los ejemplos de mis profesores desde el primer curso en que estuve, mis colegas de los cuales aprendí, de los que sigo aprendiendo día tras día, lo que aprendo día tras día viendo, escuchando a otros, leyendo. Todo eso ha hecho que soy lo que humildemente, o que sea lo que humildemente soy. Pero necesariamente en días como hoy, un día más, un día menos, pero algunos tenemos que tomar para agradecer, para recibir honor y hacer honor. Hoy es el Día del Locutor de República Dominicana. Yo soy un locutor de República Dominicana desde el año 1979. Por lo tanto, tengo que celebrarlo, tengo que mostrar mi orgullo, pero sobre todo tengo que ratificar mi compromiso para con la sociedad dominicana, para con la verdad, para el compromiso que yo tengo con mi familia, con mi sociedad. Eso no es un juego. Cuando uno se toma las cosas en serio, las cosas son en serio.
Pero tengo que agradecer. Las llamadas telefónicas las recibo dentro de un instante porque no quiero que se me salga de la mente lo que les quiero decir, lo que quiero compartir con tanta alegría. Agradeciendo a todos aquellos que desde temprano me están felicitando. De corazón les agradezco que se recuerden de este humilde servidor. Pero señores, ¿de quiénes aprendí yo más? De mi familia, de mi madre Virginia, de mi tía Olga, que Dios la tenga en la gloria, de mi abuelo Alejandro Benoit, que Dios lo tenga en la gloria, de mi hermana Lourdes, de todos los que en mi casa observo día tras día y he observado durante años a mi hermano de crianza Alfredo. Pero sobre todo también quiero sacar un instante, tomar un instante y hacer honor a aquellos que en el colegio, en los distintos colegios a los cuales yo asistí, primeramente desde 1970 al Instituto de Santiago, que era un colegio que quedaba en donde fue el primer local de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que a partir de 1963, pero se llamó en aquel entonces Universidad Católica Madre y Maestra, era UCAMAIMA, luego pasó a ser Pontificia y ya, bueno, se conoce como PUCAMAIMA. Ese edificio que ya no existe es el parqueo de la tienda La Sirena en el centro de la ciudad, en la esquina que forma las calles Máximo Gómez y Zuli Bonelli. Ahí estaba el lugar donde yo por primera vez me senté en una silla, en un pupitre, en una butaca de un colegio, el colegio que era de la familia de Cruz Cordero, doña Mantina, el profesor Leví, los recuerdo con cariño. Eran los propietarios del Instituto de Santiago, donde yo pasé como 2 horas en kinder en 1970, en kindergarten, y como ya mi abuelo Alejandro, a mi hermana, cuando teníamos 3 años ya, sabíamos sumar, restar, multiplicar hasta la tabla del 12, leer y escribir. Duré 2 horas en kinder y como tenía el nivel, me pasaron a primero, recuerdo eso. Eso fue en 1970, en septiembre de 1970. Ojalá que la memoria no me falle. Aparte de mi familia, ¿quiénes me enseñaron más? Mi primera profesora, ya fallecida, doña Emélida. ¿Cómo no lo voy a recordar? Con respeto, con cariño, con agradecimiento. En segundo, el profesor Juan Tomás Camacho, locutor, me dicen que todavía vive en Lawrence, Massachusetts. En tercero, mi profesora era Eleonor. En cuarto, Alice Seymour. En quinto, en el Instituto Evangélico ya, desde cuarto, Alice Seymour. En sexto, Bélgica Fernández. En séptimo, Mayra de Ten. En octavo, doña Leocadia. No, doña Leocadia me daba matemática, era la delgadita de la calle, la de la Constanza. Guay, se me olvidó. Lo digo ahorita. En primero, el profesor era el titular mío, Daniel Mendoza. En segundo, doña Altagracia. Tercero de bachillerato, Daniel Mendoza. No, en primero era Camilo, Francisco Camilo, sí. Y me falta en cuarto, el titular mío en cuarto de bachillerato fue el profesor Ovalles. Recuerdo a Juan José Esteves, a muchos de mis profesores. Ustedes dirán que esto es personal, pero claro que es personal y quiero compartirlo para que aquellos que todavía viven reciban mi agradecimiento, mi admiración, mi respeto infinito, y aquellos que ya no existen, que por lo menos sus familiares sepan y tengan la alegría de que alguien les hace honor y que valora grande, gigantemente, todo lo que yo aprendí de ellos, sobre todo a hablar correctamente. Quiero compartir un par de minutos, antes de entrar en materia informativa, a nivel de locutor, con uno de los locutores a quien trato como familia. Ramón Sánchez tiene una situación de salud bastante avanzada, que lo tiene bastante recogido, pero de Ramón Sánchez ha sido de las personas de quien yo más aprendí, de quien más le agradezco a Ramón que me tomara como un hijo profesional sin darse cuenta. Ramón, estamos en el aire en mi programa Dígame Usted de Luna TV Canal 53 y en este día, en el 18 de este abril de 2024, Día Nacional del Locutor, he elegido que tú seas la persona a quien tengo como uno de mis mentores. Ahí en pantalla hay una imagen de la última, es una palabra que no me gusta, la más reciente visita que realizaste a mi casa, al patio de la Hacienda Biológica Virginia. Tengo en pantalla la última imagen o la más reciente, porque última es si no pudiéramos tomarnos otra. Estás en pantalla en el patio conmigo abrazados y en este Día Nacional del Locutor, aparte de mi sinceridad,
sincero o mi sincera felicitación, todo mi cariño, toda mi admiración, y he querido que compartas en el aire con nosotros. Bienvenido a Dígame Usted, Ramón Sánchez. Qué bueno tenerte y te agradezco sinceramente que tomes la llamada. Buenas tardes. Dime de ti. Me sensibilizaste. Ramón, tú sabes que yo soy cruelmente claro y que jamás puedo decir algo que yo no sienta. Gracias. Dígame usted, tu programa. Gracias por acordarte en este maravilloso día de estar aceptando tu invitación. A ti también felicidades. Gracias, Ramón. Porque te he querido como siempre se ha querido un hijo. Por eso elegí que fueras tú que compartieras conmigo. Compartir estos momentos es recordarte a ti y recordar a mi hija, la Vidania. Ay, sí, mi colega también. Sí. De toda manera, yo me siento bien de que tú me hayas llamado. En verdad, me siento muy sensible. Y podría decir que podría hasta divariar. Porque, tú no usas eso. Sí. Quererte a ti es como querer un hijo, ya como te dije. Porque siempre has escuchado mi consejo. Tú hablas de que en el año 1972 comenzaste a ir a la escuela. En el 71 yo inicié la radio. Imagínate. Comencé en una pequeña cabina de una estación que se llamaba Radio Ritmo. Ay, sí, la de Johannes 3, ahí la frente al Parque Duarte. De ahí pasé a trabajar a Ondas del Yaque, de Ondas del Yaque a Radio Quiqueyana, de Radio Quiqueyana a Radio Azul, sí. Y de Radio Azul hice el trabajo más arduo en dos emisoras, Radio Alegre y Radio Acción. Y hoy, a 52 años de estar navegando en el mundo de la comunicación, me siento muy feliz, aunque mis condiciones de salud me limiten mucho, ya que como tú sabrás, sí, y sabrá muchas personas, perdí hasta la visión, pero aún me siento con el ánimo de seguir siendo un ser humano, porque aún protejo a mis nietos y a mis hijos, igual que a ti. Por ser ese tipo de ejemplo, mi querido Ramón Sánchez, es que he querido que seas tú la persona que compartieras el inicio de nuestro programa hoy en este Día Nacional del Locutor. Voy a pasar ahora a las informaciones, como es común, como es normal y como es comprensible, pero te agradezco infinitamente que me hagas el honor de participar en este humilde programa y nunca, absolutamente nunca, como te lo demuestro cada año y cada día, nunca olvido que en vez de verme como una competencia, como ocurre mucho en nuestra profesión, que tiene que ser dicho, desde que veías los posibles errores, lo que yo necesitaba aprender, te sentabas humildemente, calladito ahí para que no me diera vergüenza. Mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y quienes tenemos la educación, el cariño y la sinceridad, jamás, óyeme bien, jamás podemos olvidar que quien nos regala educación y nos enseña a hacer o a mejorar algo, nos están regalando aquello con lo cual podremos vivir el resto de nuestra vida. De todo corazón, te veo pronto y muy contento. No puedo expresar la alegría que tengo de que hayas realmente utilizado mi programa, aceptado mi invitación a participar en el aire, porque sé que ya no acostumbras a hacerlo. Un abrazo sincero para ti, Ramón, y hasta pronto. Te quiero igual. Bueno, gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Ramón, aparte de todas las estaciones de radio que ya él mencionó, recuerdan posiblemente donde más han escuchado su voz en directo, en vivo, era la voz interna de los comerciales en la Gran Arena del Cibao durante los distintos torneos de baloncesto superior de Santiago. Gracias sinceras, de verdad, y a toda su familia por facilitar su comunicación. Esto es Dígame Usted en Luna TV Canal 53. Adelante, ¿con quién tengo el honor y desde dónde? Lucy y Noah desde Montellano, Puerto Plata, costa norte de la República Dominicana. Felicidades de todo corazón para Gracias. Ti, mi querida colega. Yo le mandé a usted un video y le mandé algo también escrito. Porque hice hoy un escrito. Y como es que sea agradecido, yo en ese escrito mencioné a los que me formaron. Minerva Así debe Vargas, ser. Manuel Emilio Gilbert y Santiago Lozano. Entonces yo tengo que ser agradecida porque me formaron, como dice usted. Yo siempre he dicho, cuando estaba
bromando con una cámara, que no hay cosa más parecida que el locutor y la música. La bueno, música es, la locución es un tipo de arte, Lucy, el arte del buen hablar. Pero la música es compás y, bueno, si compás, pero algo así. Entonces, sí, el equilibrio entre tiempo y sonido, y los sonidos. Entonces, el locutor es dicción y verbo. Porque es que yo no me acostumbro a escuchar personas, porque el comunicador es distinto al locutor. El comunicador coge un celular, sale a la calle y ya comunicador. Comunica, pero el locutor enseña. Recuerde usted, como María Cristina todavía tiene ese verbo. 104 años y todavía ejerce la locución. Pero Ramón de Luna. La Pantera. Y había un señor que era el gerente del Banco Popular, que decía, ¿cómo es que habla tan bien que falleció? ¿Cómo es que habla tan bien? Porque yo sigo la persona que tiene... Sería Papito Fernández, que trabajó mucho. No recuerdo bien. Pero en el video que le envié, lo voy a buscar. El desastre que ha habido en Sosúa. Ay. Ha sido una hecatombe. El problema de las lluvias. De Óigame, eso parte el alma. Porque ahí en el bajo, donde está el puentecito, se regó para el pueblo. Anda. Y en Puerto Plata escuché a unos compañeros criticar que fueron algunos aspirantes a diputados con una fundita, con la foto de ellos. A buscar oportunismo. Sabían que el PLD éramos malos, como dicen. Encárguense de ellos el día de las elecciones, por Dios. No, pues sabe que yo no voy a votar por ellos, pero a esta hora ya andaba una cocina móvil llevándole comida y ropa. Aquí vi yo, ¿sabe quién? A la hija de Waldito Musa, salió a llevar comida, por lo menos. Okay. Ella está aspirando. Pero lo que están, porque esto hay que tener dinero también, don Carlos, pero el que está en el poder, debe dejarse abuso, lo que están oyendo, me dejen ese abuso de una funda que es del gobierno, que es de nosotros, ponerle una foto tuya, es una falta de respeto. Óigame, don Carlos, eso está acabado, Sosúa. Es un lodo total. Esa gente se quedaron sin nada. Pero gente, en vez de funditas, lo que debe llegar son gredas, retroexcavadoras, sí, palitas, nada, equipo pesado. Ahí lo que han hecho es foto. Usted va a ver el último video que yo tengo. Ese yo creo que sí, le va a venir. Voy a buscar en breve. Para que usted lo revise y sepa cómo está eso. Eso fue muy difícil. Muy difícil puedan hacer nada. Porque van a ofrecer... Y algo tiene que hacer. Tiempo, muy difícil que van a hacer lo que no han hecho en 4 años. Bueno, Buenas tardes. Te agradezco infinitamente tu comunicación en este Día del Locutor, Lucy Hinoa, desde Montellano, en la provincia de Puerto Plata. Informaciones de primera mano. Caramba, entonces, para estar enviando los comedores económicos a hacer política en Barahona, para eso sí aparece. Yo, de verdad, no quiero dañar lo contento que en cierto modo me tengo que sentir y me siento en este Día Nacional del Locutor. Pero tanta ineptitud, tanta ineficiencia desde un gobierno, señor presidente, eso no le luce. Eso no le luce. Estamos hablando de desgracias, estamos hablando de situaciones de emergencias. Ahorita salen con un decreto nuevo para tomar un préstamo para enfrentar supuestamente las emergencias por 2 días de lluvia. Ay, yo no debí decirlo, les di la idea sin darme cuenta. Saludos muy cordiales. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Héctor Cáceres, desde Villaconsuelo, Santo Domingo. Desde la costa norte pasamos a la costa sur. Adelante. Te escucho, Héctor. Los políticos con la política se han tragado el país. Hace mucho, eso no es nuevo. No hay todo, no hay tierra, no hay empresa del CEA, no hay ingenio. Los hospitales se lo ceden a los vecinos y con el dinero de este pueblo se pagan 30.000 y 20.000 y 25.000 parturientas por año. El país cogiendo prestado para que lo pague el pueblo dominicano. ¿Qué cosa? ¿Con qué ánimo tú crees que este pueblo va a votar por político? El pueblo, y lo van a hacer, óyeme bien, aunque los vayan a buscar votar, a sus casas y los transporten y los viejos 500, pesos, eso va. Multimillonario, hablando de miles de millones, miles, gente que no tenía ni uno. ¿Tú te imaginas? Bueno, las ofertas, gran parte de las ofertas de la oposición muestran a las mismas caras que acabaron con el país. Y dice el presidente Abinader que lo bueno está por llegar. Y de él, aunque a uno no le guste, pero si miramos, estos son peores, los políticos. Ay, Héctor. Mira, le tumbaron la llamada, Héctor, no les gustó.
Vamos ahora aquí al celular, al 829-631-8822. En este Día Nacional del Locutor sigo felicitando a todos mis queridos colegas. Estás en el aire. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante, estás en Luna TV. Sí, buenas, señor Benoit. Saludos muy cordiales. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Le habla Juan de La Vega. Ah, Juan, ¿cómo estás en La Vega hoy? Cuéntame. Bien, bien, estamos bien por aquí. No, hay dos cosas. Ajá. El pueblo tiene lo que se merece, es lo primero. Bueno, por eso se llaman elecciones, sí. Porque uno escoge entre distintas opciones. Sí, hay sí. Otra cosa que le voy a decir. Te escucho. Si el pueblo quiere pagar el luz cara, que vote por Abinader. Si quiere comprar algo más que lo que está, que vote por Abinader. Si quiere seguir comprando aceite caro, comida cara, luz cara, que no haya empleo, que los haitianos estén metidos aquí, que estén haciéndole esa casa que le están haciendo por ahí, por San Cristóbal, ay. Que vote por Abinader. Si el pueblo lo que quiere es eso, pues que vote por Abinader. Porque el pueblo tiene lo que se merece. Como está esta situación, Abinader no podía sacar ya 20% de los votos. Y los que voten por Abinader, el 19, cuando vengan las elecciones, después van a lamentar la situación que van pero, a tener. Pero dicen que va a ganar con 70 las personas del gobierno y de mi partido, el PRM. ¿Será verdad? Sí, eso es la encuesta de Antonio Payá, RCC Media, que es un funcionario del gobierno. ¿Pero por qué? Porque millones de pesos están metiendo en el puesto medio. Ay, Entonces, ay. Hay un video que yo le mandé a usted ayer tarde. De una casa que están haciendo en San Cristóbal por ahí. Dicen que son para haitianos, pero todavía el gobierno dice que son asentamientos para indigentes sin vivienda aquí, dominicanos. Es muy simple. Oye, a la hora que se muden, no se va a esconder, se va a saber muy claro para quién o quiénes puedan ser. Bueno, para los vecindarios que están... Algo sí te garantizo. Algo sí te digo, mi querido. Si no son para dominicanos, no las van a entregar antes del día de las elecciones. Anota lo que te lo digo hoy. Pero es que la casa tiene el color de la ONU, los techos son azules. ¿Quién es que hace esa vivienda así? Sí, realmente en distintas partes del mundo ese es el modelo. Lo hemos visto, no tengo ninguna prueba de que sea así, pero definitivamente ese es el modelo arquitectónico de las viviendas para indigentes, para sin vivienda que la Organización de las Naciones Unidas construye en distintas naciones. Aquí dice el presidente que no se permitirá, pero el tiempo lo dirá. Señor Bernal, yo le voy a decir ya lo último para cerrar. Tranquilo, sin prisa. Pena se le puede tener el pueblo si Abinader... Bueno, le digo al pueblo que si lo eligen otra vez que coman piedra. Ay, no, Juan, no digas eso. Pero respeto la opinión de cada cual. No necesariamente tengo que compartirla. Ay, sí, mire, el tiempo encima de nosotros. En breve, las llamadas telefónicas. Ahí están los dos números en pantalla, el 809-226-3353, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822. Dígame usted el programa que une a los dominicanos. Quiero recordar a todos ustedes que durante todo este fin de semana, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, en el Jardín Botánico de Santiago, el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano, se lleva a cabo la actividad en conjunto con la Sociedad de Orquideófilos del Cibao. El Cibao se viste de orquídeas, exhibición de las más bellas orquídeas del país, además la disponibilidad para su compra y también distintos tipos de flores, pero pueden ir con toda la familia, pasar un día maravilloso. Habrá venta de alimentos a buenos precios y muchas cosas diversas. Y las actividades normales del botánico, el trencito, el cucutren, los senderos y todo esto disponible durante todo el fin de semana. Allí van a encontrar el módulo, la estación de Hacienda Biológica Virginia, donde van a poder adquirir los mejores plátanos criollos del país, al igual que miel pura de abejas, café sibirú. Van a disfrutar de Don Frío Frío, también podrán adquirir aceite esencial de Osúa, habrán instructivos, demostraciones, el propio ingeniero Amadeo Escarramán, propietario y creador de la marca Sibirú, de Café Sibirú, estará colando y brindando su café allí, que podrán comprar para regalos o para consumo diario. Todo eso y mucho más, además también de... las ofertas distintas de turismo rural sostenible, turismo rural alternativo, en el módulo de Hacienda Biológica Virginia este fin de semana. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, en la actividad El Cibao se viste de orquídeas en el Jardín Botánico de Santiago. Como siempre,
Estoy recordando a todos ustedes que en Gurabo está Fausto Picaderas. Fausto Picaderas, sirviendo delicias para toda ocasión. Fausto Picaderas, por favor, un permisito, si es posible, un permisito. Chicos, si es posible. Les decía, Fausto Picaderas en Gurabo, Santiago, sirviendo delicias para toda ocasión. Número de contacto vía WhatsApp 809-671-1634. Las más económicas, las mejores picaderas de la región. Fausto Picaderas en Gurabo, Santiago. Repito, el número de Fausto Picaderas 809-671-1634. Ahora a todos ustedes les invito a permanecer en sintonía con nosotros. Esto es Dígame Usted aquí en el Canal de los Campeones en este Día Nacional del Locutor Dominicano. Felicitaciones a todos mis colegas. Atención, mi querida Águeda, mi colega Águeda Alejo, presidente de la Asociación de Locutores de Santiago, a toda la directiva, a todos mis colegas, desde aquí les felicito muy sinceramente. No se marchen, retornamos en un instante y como de costumbre, aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted.